Samotracia fue un lugar importante de culto en la época clásica. Después, la isla griega quedó desierta y en el olvido durante casi 2000 años, hasta que en el siglo XIX, el cónsul francés en el Imperio Otomano, Charles Champollion, llegó por los rumores sobre la riqueza antigua que ahí aguardaba. Con la ambición de encontrar algo especial para ganarse el favor del emperador Napoleón III, a quien le gustaban las antigüedades, en un golpe de suerte, descubrió un torso en 1863. Poco a poco salieron los 110 fragmentos de la Victoria alada, tallada en mármol de Paros, pero nunca encontraron los brazos y la cabeza. La escultura fue llevada a Francia, donde después de años se logró reconstruir parcialmente. La escultura de casi 30 toneladas y poco más de 5 metros y medio de altura se estima fue creada en el año 190 a.C. para conmemorar una victoria naval. Fue llevada a la isla de Samotracia como una ofrenda a los dioses. La base de la escultura representa la parte superior de una proa. De inmediato, la Victoria alada se convirtió en uno de los referentes del Museo del Louvre, a donde llegó en 1883. Pero, ¿quién es esta Victoria? Se trata de la diosa Nike, quien ayudó a Zeus a derrotar a los titanes en el principio de los tiempos. Desde entonces, es la representación de la victoria y asiste a las batallas y en las justas atléticas. Algunos especialistas consideran que Nike precede a los ángeles y viene de las deidades aladas del Antiguo Egipto, las cuales estuvieron influenciadas por las deidades de Medio Oriente. Nike arropó a los atletas de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y, de alguna manera, sigue presente en el imaginario del mundo actual, cada vez que pronunciamos la palabra ¡Victoria!